Saludos. Pues hoy voy a probar este juego llamado El Espacio Entre Nosotros. No estoy muy seguro de qué voy a encontrar, pero pues es descrito como una experiencia corta narrativa surreal sobre, ¿qué dice aquí? Las paredes que se construyen alrededor de nosotros. Y pues a ver qué tal. Pues bueno, sí, vamos a ver qué tal. Impactante descubrimiento en sitio de construcción. La policía local hizo un descubrimiento al abrir el teatro Brit Hall. En ellos se encontraron los remanentes de Martin Melanson, el arquitecto del edificio, enterrado entre sus muros. Al tiempo presente, la policía no puede saber si ha sido un asesinato. Las investigaciones continúan en este punto para posibles sospechosos en su ambiente cerrado. Prólogo. Hey Martin, ¿tú sigues ahí? Sí. ¿No deseas salir? No aún, pero por favor quédate, Daniel. Está bien. Gracias. Soy agradecido que tú pases un momento aquí. No te veo, pero sé que estás ahí. A mí me alegra que seamos amigos. Hey Martin, ¿sabes qué? Pon tu mano en la cortina. ¿Por qué? Vamos, yo lo haré de mi lado. Okay, ¿y ahora qué? ¿Sientes mi mano o la cortina? Ambos, supongo.
Hey. Tú estás viviendo aquí, ¿no es así? Te he visto algunas veces aquí abajo, en la noche, por mi ventana. Sí, vivo aquí. ¿Tú me has visto? No, no realmente, pero te he notado. ¿Puedo saber tu nombre? Para notarme, la luz de tus ojos parece apagada. Mi nombre es Martin. Sí, con las luces apagadas, yo solamente puedo ver mi reflejo. Soy claro. ¿Y cuál es el tuyo? Entonces, esto es lo que haces en la noche, mirar a personas a través de sus ventanas con las luces encendidas. Es decir, tú miras a la gente con las luces apagadas. Una cuestión de perspectiva. Ciertamente. ¿Y qué es lo que tú haces? Soy un arquitecto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quieres decir? Eso es lo que soy. Eso es lo que soy. Es lo que hago. ¿A un constructor de muros? Algunas veces los muros no es lo que importa. Lo sé, algunas veces los muros pueden ser muy delgados. ¿Qué es lo que tú construyes? El teatro. Acto 1. Es difícil no identificarte con tu trabajo, ¿cierto? Sí, no. Es difícil dejarlo ir. Pero eso es por lo que soy un arquitecto. Yo necesito dejarlo ir. Yo puedo vivir adentro de mi trabajo. ¿Tú estás viviendo dentro de los edificios que tú estás creando? Sí, es parte del contrato. ¿También en el teatro?
Sí, hay un cuarto que está destinado para mí. ¿Tú deseas verlo? La audiencia llega a conocer a los actores, mientras un actor no puede conocer a la audiencia, ¿cierto? ¿Cómo amo este teatro sin terminar? Sí, todo está tan abierto. Tú puedes mirar que lo que yo estoy viendo. Pero el escenario y su rol ya está ahí. ¿Te puedes imaginar una obra y la audiencia? Estaríamos, seríamos la audiencia, estaríamos caminando a nuestros asientos. Como mi apartamento, cuando se pone oscuro.
mirando las luces detrás de la ventana. No es muy diferente a mirar una obra. Entonces se le deja a la audiencia un espacio entre nosotros, ¿no es así? Para la orquesta, arriba en el escenario. ¿Estaría la audiencia aún aquí? Si no fuera por los de la orquesta. ¿O ellos actualmente están tocando? Actuando. Yo no lo sé. ¿Tú estás actuando? ¿Te refieres a un juego de roles? ¿No es lo que está la audiencia supuesta hacer? Jugar el rol es lo que yo me refiero, su rol. Como actores que solo están observando. ¿Cuál es la diferencia entre la audiencia y los actores? ¿Qué es lo que los separa? Las cortinas, supongo. Y una vez que haya empezado la obra, a veces las paredes no es lo que importa. A veces la cercanía viene a través de la separación. Como la audiencia y los actores. Sí. ¿Y tú buscas ser cercano? No es fácil creer, confiar. Eso creo. Confianza es una decisión, un acto. ¿Estás actuando? ¿Eso es lo que deseas ver? ¿Qué es lo que hay detrás del escenario? Sí.
La audiencia solo conoce el rol de los actores, mientras que los actores pueden observar con honestidad voyerista. ¿Eso es cierto? Debajo del escenario. Está quieto. ¿No es así? ¿Cómo? ¿Vacío? ¿Qué vacío? No, no vacío. Objetos se esconden de la audiencia. Están esperando aquí. Listos para revelarse cuando el momento sea justo. Este es el cuarto. Mi cuarto. ¿Tú piensas que el arte es narcisista? Yo creo que este cuarto es narcisista. Tal vez. Un edificio, un cuarto para tu ego. Así tú puedes vivir aquí, ¿no es así? Eso no es verdad. ¿Qué es lo que tú conoces? Entonces, ¿no podemos estar aquí juntos? Pero lo estamos. Gracias por dejarme estar aquí en este momento. Soy agradecido. Ay, yo soy el agradecido de que conozcamos el uno al otro. Soy también agradecido. ¿Sabes cómo se llamaba debajo del escenario en el pasado? Ellos le llamaban el infierno. Acto 2.
Hey, Daniel. Tú estás detrás de esto, ¿verdad? No puedo verte. Pero tú estás detrás de eso. Te amo. Yo te amo. Yo deseo, si pudiera. Si pudiera estar más cerca. Poner mi mano sobre ti, pero entonces, ¿ahora qué? ¿Tú sientes mi mano o la cortina? Ambos, supongo. No quiero ser melodramático. ¿Dónde estás en este momento? ¿En qué estás pensando ahora? Siempre en lados opuestos. Siempre, siempre. No tiene que ser así. Yo me gustaría estar más cerca. Me gustaría que tú estuvieras más cerca.
Él era mi amigo. Yo recuerdo, solíamos jugar este juego. ¿Qué juego? Yo ponía la mano en la cortina y él lo hacía de su lado. ¿Tú sientes mi mano o la cortina? Si yo pongo la mano en la cortina, yo siento ambos. Separación y cercanías. ¿Por eso es que construyes muros? A veces las paredes no son lo que importa. Yo deseo estar más cerca. Tú necesitas estar separado. Lo sé ahora. En lugares opuestos. Yo te mostraré a ti. Yo pongo mi mano en la cortina. Y yo lo hago desde mi lado. ¿Puedes sentir mi mano? Sí. Cercas. ¿Tú puedes sentirme? Sí. Yo deseo estar más cercas. Toma las tijeras. Uno arriba, uno abajo. Pon tu mano en la cortina. Acto 3.
¿Tú sigues ahí? Es una cuestión de perspectiva. ¿Todo está bien? ¿Martín? Martín. Martín.
Perdón, yo no puedo hacer esto. Te amo, yo te amo. Yo no sé qué es lo que debo decir. Yo pienso que esto nos ayudaría. ¿Dónde estás tú en este momento? ¿Tú no puedes verme? Yo no te veo, pero yo sé que estás detrás de esto. A veces las paredes no son lo que importa. Lo sé. Clara, ¿eres tú? Pensé que te habías ido a casa. No hagas esto, Clara. No, tú no estás detrás de esa cortina, ¿verdad? Tú no estás ahí. Clara. Si tú estás detrás de esa cortina, dime, por favor. Por favor, no te vayas, Daniel.
Yo te amo. El espacio entre nosotros. Bueno, eso fue bastante curioso. Sin duda, bueno, no, no. Esto es surrealista. No estoy seguro de si entendí, pero pues me imagino que el arquitecto tenía ciertos problemas con mantener en cercanía a las personas mientras ponía muros entre ellos. No necesariamente cortinas o muros físicos, sino tal vez cierta distancia emocional. Como pues un deseo de protección. Sí, pero al mismo tiempo desear estar con alguien. No sé, fue extraño. Pero pues una experiencia interesante. La música estuvo también bastante adecuada. Y pues es raro ver juegos surrealistas. Supongo que se califica como una especie de walking simulator, aunque pues todos los lugares a los que puedes caminar están muy muy dirigidos, así que supongo que no contaría. Pero pues me agradó, fue un interesante juego. Y bueno, pues muchas gracias. Espero que les haya parecido también interesante. Y si pues tienen sus propias ideas de este juego, pues sería bueno que los comentaran. Y pues muchas gracias.